Hola, en este video les voy a hablar de esta cremita que se llama Triluma. Esta cremita me la recetó el dermatólogo para tratar melasma, o sea, manchitas en la piel. A mí, como hace 8 años, fue que se me empezó a hacer más notoria la manchita aquí del bigote y recientemente, hace como 1 o 2, se me hicieron 2 manchitas aquí e igual en la nariz y fui con una dermatóloga primero. Lo que no me gustó de esa dermatóloga, yo fui porque según me dijo mi mamá que a una amiga de ella le recetaba para las manchas y sí se le quitaban, pero no me agradó que aparte de que me cobró un chorro de dinero, ni siquiera me dio chance pues de atenderme bien. Es de que todas las personas que van a tener cita ese día les dicen, pues te vienes y te anotas y como vayan llegando, te va a atender. Entonces se me figuró que ella ya por ganarse sus 600, 700 pesos de la consulta, me atendió bien rápido, no me vio muy bien y me recetó esta crema para las manchas, pero no tiene nada. Esta ya me la acabé, siento que sí me la atenuó un poco, pero pues no me gustó porque te vende la crema así sin nada. Yo no sé si sea la cremita milagrosa que luego venden en tiendas donde venden cosas naturistas o así. Pero pues mi intención era, voy con ella, ya sé qué cremita me tengo que poner y la compro por mi cuenta, ¿no? Pero pues no, porque me dio esta cremita. Un año y medio, 2 años después, fui con un dermatólogo ya pensando en, ay, pues voy a comprar lo que él me recete y ya voy a saber qué es lo que me sirve para las manchitas. Y me recetó esta que se llama Triluma. La verdad sí está un poquito carita, cuesta más de 800 pesos. ¿Cómo le hice para dar con este dermatólogo? Me puse a buscar en Doctoralia, de acuerdo más o menos al dinero que tenía yo para pagar la consulta. Dermatólogos que tuvieran especialidad en esto de manchas de la piel o melasmas, y él tenía fotos de antes y después, creo, en su Facebook y en su Instagram de los trabajos que ha hecho a otras personas. Se llama Jesús Eduardo Salvador Suárez Peña y me recetó eso. También les aconsejo que cuando vayan a ir con un dermatólogo, con un doctor, yo lo que he empezado a hacer ya después de que no he quedado conforme, de que unos me quieren atender en 5 minutos y ya, órale, váyase. Lo que hago es anotar una lista como de 5 o 6 cosas que tengo dudas y pues se las digo todas. Digo, ya que estoy pagando un chorro de dinero, pues mínimo voy a desquitar lo que estoy pagando y que me contesten todas mis dudas. Entonces él me recetó esta para aplicar en las manchas por la noche por 2 meses. Yo siento que sí me ha servido. Voy a tratar de buscar una imagen donde se me vea. O sea, de hecho ahorita todavía se me ven un poquito. Aquí a contraluz se me ve tantito. Nada más que ahorita tengo la lámpara para verme mejor. Pero sí se me nota poquito igual en la nariz. Pero es mucho menos. Algo que tiene, yo todavía no cumplo los 2 meses de usarla, pero algo que tiene es que cuando la usas se te pone rojo. Entonces tú ya no sabes si se te está quitando la mancha o se te va a cambiar por una mancha roja. Pero lo que hice para hacer este video fue dejar de usarlo varios días y se me atenuó un poco la mancha. O sea, no se me notan tanto a como yo me las notaba. Y siento que sí ha sido efectivo. A veces no se alcanza a ver, pero yo me veo con un espejo, con una lupa grande. Y como que sí se te va cayendo así la piel muertita. Te hace, no sé, como que un micro peeling o algo así. Y siento que es algo que sí sirve. Te tienes que poner poquita en la noche. De hecho, se tiene que refrigerar. Yo la regué porque como hasta el segundo día me di cuenta que se tenía que refrigerar. Vienen 15 gramos y pues no lo puedes estar usando todo el rato. O sea, máximo 2 o 3 meses lo puedes usar porque no se puede acostumbrar la piel. No, es un medicamento que no puedes estar continuando usándolo, sino cosas que trae hidroquinona, tretinoína, acetónido de. Y pues algo también que me dijo el dermatólogo es que las manchas van a volver, que es como que un tipo de piel. Si alguien en tu familia, aunque no sea tu mamá o
papá o familiares cercanos tienen manchas, tú las vas a tener. O sea, si una tía tiene, pues ya es genético, pueden volver esas manchas. También creo que pueden salir por temporada, si te asoleas mucho, pues te pueden volver a salir las manchas. Y si te tienes que estar protegiendo, aunque no salgas, ponerte protector solar. Por los vidrios te puede entrar rayos del sol y todo. Entonces sí es importante usar protector. O sea, sí sigue ahí la manchita, pero se ve mucho menos. Igual yo a veces no he sido constante en el tratamiento porque me levanto y me veo toda roja y digo, ay no, ya no voy a dejar que descanse mi piel un poco. Pero sí me ha funcionado. Es que caduca hasta enero del 2023. O sea que si me vuelven a salir, pues puedo volver a utilizarlo. Ahora que usamos cubrebocas con la pandemia, pues hasta conviene más porque ya con el cubrebocas te proteges esta parte donde te salen las manchas. Y pues es un tratamiento efectivo, aunque carito. A lo mejor me faltó probar una cremita que creo que sale más barata y le dicen la milagrosa, que también te ayuda con las manchas, pero pues yo me quise ir directo con el dermatólogo. Siento que sí hay resultados. Lo malo es que en lo que lo estás usando, pues se te va a ver rojo en donde tienes la mancha. Pero como les digo, yo descansé varios días para poder hacer el video. Voy a tratar de ponerles un antes y un después con mi mancha, aunque no es que tenga muchas fotos, porque pues no es que quiera tener fotos de mi cara manchada. Pues ese es el efecto negativo que tiene, que cuando lo estás usando diario a diario, pues te van a ver las manchas. También pues de preferencia no asolearse para que no tenga un efecto adverso. Pero sí es algo efectivo que me ha servido.